Buenas tardes, amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. En esta ocasión, pues tenemos a la doctora María Eugenia Barrientos, quien es médico general con posgrado en bioquímica, farmacovigilancia y genética. Y pues con ella vamos a hablar un poco de dos temas. Quizás lo vamos a dividir, como ustedes saben, en los dos segmentos. El primero vamos a hablar de aborto y el segundo vamos a hablar de género. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación a este espacio para poder tratar de aclarar preguntas que tiene la ciudadanía y desde el punto de vista como médico y como mujer, ¿verdad? En este caso. Excelente. Bueno, entonces vamos a dedicar pues los primeros minutos a hablar un poco sobre el aborto en El Salvador, el aborto pues a nivel internacional, de cómo muchas veces ha ido entrando en los países, cómo se queda, pero no sin antes hablar de dónde comienza la vida. Eso es algo que a mí me pareció siempre interesante, porque cuando tenés estudios científicos, esa no debería de ser una pregunta. O sea, es algo que ya se sabe. La vida comienza desde la fecundación. Desde el momento que el esperma penetra al óvulo, desde ese momento comienza y origina la vida de un ser vivo. Y esta vida del ser vivo lleva un desarrollo. Y este desarrollo lleva las diferentes etapas: embrión, feto, bebé, la infancia, la preadolescencia. La adolescencia es como que uno quisiera acabar con una de las etapas ya fuera del útero, ¿verdad? Como que tú dijeras, bueno, yo realmente, mi hijo me es demasiado problemas y he decidido que no fue inteligente tenerlo, así que en la preadolescencia yo decido mejor acabar con él. No hay diferencia entre acabar con la vida de un hijo adentro del útero que fuera de él. Eso es importante aclarar, y es que no hubiera adolescente si no hubiera habido un embrión, o no hubiera habido un feto, o no hubiera habido un bebé, ¿no? Entonces, ese es el tema de las etapas del desarrollo. Y pues como siempre hemos dicho en este programa, nosotros defendemos desde la concepción hasta la muerte natural, que también es una etapa que hay que vivir, ¿no? Natural, correctamente. Bueno, entonces siguiendo con este tema del aborto y en cuestiones que se están dando en nuestro día a día, preguntas que van surgiendo, existe la siguiente, y es, ¿hay alguna diferencia entre el aborto y una muerte fetal? Es correcto. Tratamos de aclararlo en una entrevista que hubo en el periódico, porque a mí como médico me llamaba la atención que todos los médicos no nos pronunciáramos ante el significado de la palabra aborto, porque el aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de las 20 semanas. Después de las 20 semanas ya no se llama aborto, se llama muerte fetal, y lo sabe la Organización Mundial de la Salud. Entonces uno dice, si la Organización Mundial de la Salud lo sabe y ellos saben esos términos, ¿por qué Naciones Unidas no ocupa el término también? ¿Por qué no lo ocupan en los diferentes programas, en los periódicos? Y la verdad es que ahí es donde hay que pensar, y con inteligencia. La palabra muerte fetal es bien dura, porque entonces ahí tú estás diciendo claramente que estás matando a un ser humano. Entonces sale más fácil ocupar la palabra aborto, que hasta cierto punto muchas veces podríamos decir que no te dice nada, a ocupar la palabra muerte fetal. Muerte fetal es cuando un bebé pesa más de 500 gramos y también la posibilidad de la vida fuera del útero ya es posible, ¿verdad? Con ayuda, con asistencia. Entonces, yo siento que todos, incluso los católicos, los medios de comunicación, tenemos que empezar a ocupar bien los términos. Porque una de las cosas que yo aclaraba cuando me entrevistaban era, el pueblo necesita estar informado. Yo no puedo convencer al pueblo de lo correcto, porque la parte correcta yo creo que todos lo sabemos en el corazón. Eso no hay pierde. Pero lo que sí es mi deber como profesional es aclararle al pueblo los términos. También que ellos sepan exactamente qué es matar a un hijo, para que después la persona sepa lo que está votando, a lo que está accediendo y a las consecuencias también de las decisiones que toman. Eso es importante, y es que también hay un manejo no científico de toda la información, sino que es un manejo a mucha conveniencia para seguir con esta agenda
de aborto. ¿Y por qué con mucha conveniencia? Porque dicen que es una interrupción. Pero una interrupción no es algo que se pare y continúa, sino una interrupción que ahí termina, ¿no? Ahí es termina. Correcto. Entonces, también se utilizan que no queremos para todos, solo queremos ciertas causales. Entonces, siempre es un tema de más mediático y manejo de lenguaje que lo que realmente significa, que es lo que usted nos estaba diciendo en este momento. Y es que, de un término científico, es una muerte fetal después de las 20 semanas. Correcto. En el tema de la interrupción, ¿no hay una interrupción o sí hay una interrupción? O sea, ¿cómo es que está esta combinación o este juego de palabras? Sí, la palabra interrumpir viene del latín interrumpere, que significa romper en pedazos. Entonces, cuando se está dando un desarrollo, si tú vienes y lo interrumpes, rompes una etapa. Entonces, en este caso de un bebé, pues estamos rompiendo el desarrollo, y más aún si estamos hablando de una muerte fetal, este tipo de técnicas que se emplean para matar al bebé son como métodos de succión, donde tú aspiras un brazo o una pierna, ¿verdad? Métodos donde cortan el cordón umbilical para que el niño básicamente se asfixie, ya no le llegue oxígeno. Métodos donde tú venís y cortás miembros. O sea, realmente es increíble que la gente crea que esa es una posibilidad viable, moralmente viable y correcta, en cualquiera de las causales que se han dicho a nivel legal, ¿verdad? Yo creo que como médicos nosotros sabemos que siempre hay maneras de trabajar, tanto psicológicas, emocionales como médicas, para tener el mejor resultado al final de un embarazo. Qué bueno que lo dice así, es que es importante eso, que las causales, pues quien paga el pato, por así decirlo, es el inocente. El bebé. No es la víctima, no es el victimario, es el inocente. Así es. Siendo ese el caso, pues me gustaría que sí nos diera un poco una reseña del tema más a fondo de las etapas de este desarrollo. Y es que ahora ya dicen que no hay vida sino hasta que no hay latido. Entonces después, cuando se dan cuenta que el latido es bien temprano en el embarazo, entonces no, que son un cúmulo de células. Científicamente sabemos que hay vida desde el inicio, o sea, desde que hay una fecundación. Pero, ¿cómo poder conociendo un poco más las etapas para poder defendernos ante estas circunstancias? Pues hay cosas que son fáciles de entender porque son lógicas. Entonces, han tratado de ver si hay vida porque hay un latido del corazón, si hay movimientos, por ejemplo, o si ya están los ojos o los oídos. Pero tratando de pensar con inteligencia, yo digo que Dios es inmensamente brillante, porque inicia en el embrión creando los órganos vitales. O sea, Dios no empezó con lo externo, con lo que realmente no importa. Tu pelo, ni cómo te ves, ni si vas a ser alto, si vas a tener nariz grande o pequeña. El Señor comienza con lo esencial, el sistema nervioso, el cerebro, el corazón. Entonces, que nosotros no lo podemos ver a nuestros ojos, porque hay muchas cosas que son microscópicas. Eso no significa que no está ahí la vida. ¿Por qué? Porque desde el momento que hay división celular, desde el momento que se está creando un órgano, no se puede crear algo si no hay vida. O sea, una mesa no puede replicar mesitas, ¿verdad? Una silla no puede replicar sillitas. ¿Por qué? Porque no hay división celular, porque está muerto. La vida tiene esa maravilla, puede crear. Entonces, no hay ni, o sea, no es ni discutible, eso es lo interesante. Es simplemente tajante. Entonces, más bien la población lo que tendría que estar decidiendo es, ¿deseo matar o no? Ese es un punto, y es que muchas veces la narrativa con la que nos venden estos temas no permiten que veamos lo que realmente está sucediendo. Es la narrativa nunca va hacia el bebé. La narrativa va hacia el sufrimiento de la madre, que si la madre está enferma, de que si la violaron. Esta es la narrativa. Luego vio esta semana un tema estadístico que dice que a la hora de las horas, cuando ya abrieron la primera causal, van entrando todas hasta que ya es una que es aborto libre,
el cual sigue siendo el que predomina en el número de abortos. No son las causales. Cuando ya es libre. Me gustaría pues también conocer su opinión como médico en los actos. Yo sé que es un poco cruel hablarlo, pero es necesario que la gente sepa, como usted lo decía, aspiran al bebé por miembros, por la mano, que le quitan un pedazo, un pie, no sé qué. Me gustaría que con la pues, con el respeto a la dignidad humana, pero con la cruda realidad de cómo es, para que sepamos lo que realmente estamos haciendo. No estamos haciendo, ay, pobrecita la mamá que está con una enfermedad, o pobrecita la mamá que la violaron. Sí, son cuestiones tristes, que son decadencia de nuestra sociedad, pero estamos pagando un crimen con otro crimen. Es correcto. La verdad es que nosotros como médicos tenemos a todo tipo de pacientes. Nosotros llevamos control del embarazo, control del niño sano, tengo adolescentes y realmente me doy cuenta que si hubiesen clínicas para hacer abortos y muertes fetales, lo que realmente tenemos es embarazos de mujeres que han tenido relaciones sexuales sin amor. Entonces, eso es importante, porque tener madurez, tener sensatez, es tomar decisiones que vayan acorde con tu pensamiento. Entonces, tenemos que empezar a ver que toda esta adolescencia, que lo único que han hecho con darle tantas clases de sexualidad es abrir más el interés y crear este deseo temprano de relaciones sexuales, que son más que todo por placer que por un sentimiento real de amor. Entonces, cuando tú tienes una relación sin amor, pues viene un hijo, y si no se ama al papá, ¿cómo se va a amar al hijo? Entonces, sale más fácil, quiero seguir estudiando, quiero terminar lo que estoy haciendo, pero son decisiones egoístas. Porque si tú te metes a hacer algo, también trae responsabilidades. Que sí, vale aclarar que eso ya no es un tema de causal, es un tema de egoísmo. Es correcto. Y hablando de las causales, antes de pasarnos a los métodos, las tres causales que se hablan es violación. El segundo que se habla era de una madre que estuviera con una enfermedad que atentara contra su vida estar embarazada. Y la tercera causal era... Incesto. ¿Incesto? ¿Esa es la tercera? Creo que sí. Ok. Entonces, a la conclusión que he llegado como médico, porque yo tengo pacientes que han sido abusadas por su padrastro, que han tenido a su hijo, y me encanta incluso la decisión que ha tomado como familia varios de mis pacientes. Una de ellas salió embarazada de su padrastro, le dijo a su mamá, la mamá creyó en la niña, dejaron al padrastro, decidió acompañarla y que tuviera su bebé, y ella me dice en sus palabras, doctora, usted no sabe la alegría de ese niño en mi hogar, usted no sabe la alegría que nos ha dado. ¿Por qué? Porque ella sí comprendió que el niño no era culpable y ese padrastro venía violándola por muchos años. Entonces, nosotros tenemos que actuar contra este violador. Tienen que haber leyes fuertes, leyes que los hagan ver quiénes son, que los expongan para que eso termine. Pero generalmente, muchas veces al violador lo esconden. Es más, hemos sabido de casos incluso públicos, de gente pública, que lo han encontrado con pornografía, con muchachas jóvenes, y realmente siguen laborando y siguen en el ámbito público. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente con la causa del problema? El niño no es el problema. El problema es el criminal, el que hace un acto. Entonces, nosotros queremos, ante un acto criminal, llevar a una niña a que cometa otro acto criminal, que finalmente son las secuelas en la niña, más que en cualquier persona que la rodea a ella. Entonces, yo repito que cuando una mujer va a buscar un aborto o una muerte fetal, es difícil que alguien diga en una clínica, fíjese doctora que yo vengo porque como soy hipertensa, quiero terminar con este embarazo. No, o sea, llegan y dice, quiero seguir estudiando, yo este bebé no lo esperaba, fíjese que mi novio no es mi novio, realmente es una persona casual. No va a llegar alguien, fíjese doctor que como tengo cáncer quiero terminar con mi bebé. Esas no son
las razones reales. Entonces, a mí me llama la atención que siempre mencionan eso y la pobreza. ¿Por qué me duele? Porque están utilizando a las personas en situaciones de escasos recursos para empujarlas hacia un acto criminal. Y me parece a mí grotesco ocupar pobres, ricos, ese tipo de términos, porque todos, antes que cualquier cosa de tener dinero, somos humanos. Y debemos amarnos, acompañarnos y cuidarnos. Entonces yo pienso que en vez de estar pensando en abrir clínicas de aborto, realmente la gente lo que necesita es un excelente examen físico, tener ultrasonografías a la disposición. Muy pocas mujeres en el campo pueden hacerse una ultrasonografía a tiempo. Entonces, la causal de si una mamá es hipertensa o diabética, que son las enfermedades más comunes que podríamos encontrarnos con problemas en el embarazo, y hablo de las más comunes que podrían darnos problemas, pero no es que la mayoría de mujeres son diabéticas, es el porcentaje más bajo. Pero si esa mujer diabética desde un principio se le hicieran sus exámenes correctos y se le manejara, no habría problema durante el embarazo, igual que la hipertensión. Entonces aquí estamos más ante un problema de llevar bien un control del embarazo, poder darles la tecnología y darles el servicio, no que muchas veces llegan y realmente no se sienten bien acogidas ni bien atendidas. Bueno, excelente. Con esto tenemos que llegar a nuestro primer corte, que siempre se nos va rápido el tiempo, pero seguimos con más. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Retomamos un poco el tema del segmento anterior y es que dejamos pendiente las técnicas de aborto, que son crudas pero necesarias entenderlas. Sí, son muy importantes porque muchas veces la mujer que está indecisa sobre tener a su bebé le toma tiempo llegar a la decisión de matar a su hijo. Exactamente, porque no es difícil, ¿verdad? Porque la conciencia siempre te está jalando hacia que lo que estás haciendo no es correcto. Entonces, la mayoría de las mujeres que acuden a un aborto acuden cuando ya tienen 4 meses de embarazo, 6 meses de embarazo. Las técnicas para llevar a cabo el aborto o muerte fetal después de los 6 meses, estamos hablando que es introducir en el vientre materno solución salina, altamente salina. Entonces, lo que hace es quema como la lejía. Entonces, cuando lo introducen, quema al bebé. El bebé sufre una quemadura de tercer grado. Cuando tú ves al bebé, se ve completamente la piel negra y causamos una deshidratación, más el dolor, más el sufrimiento en todo lo que el bebé muere, y lleva su tiempo el bebé en morir. La otra técnica, que es por aspiración, es meter un aparato de succión que lo que hace es jala lo primero que encuentra, jale la cabeza, su bracito, su mano, su pie,
y la desmembra. Y entonces el bebé comienza a sangrar y aún el resto del cuerpo permanece vivo, con dolor y sufrimiento, hasta que haya un paro de su corazón y ahí está ya muerto. Luego, por cortar sus miembros, cortan los miembros o hay doctores que cortan el cordón umbilical y el bebé se desangra hasta sufrir un paro cardíaco, un paro respiratorio y el bebé muere. Entonces yo creo que no importando la técnica, todas son horribles. Yo me pongo a pensar que realmente, si lo analizo, yo no he podido como doctora, le soy honesta. Voy a dar charlas a universidades, a escuelas de enfermería y hasta el día de hoy he sido incapaz de poder ver los métodos en vivo. Volteo a ver y indiscutiblemente lloro. Soy madre de 5 hijos maravillosos. Y también soy como ejemplo de que también en los embarazos uno tiene diferentes cosas. Yo en un embarazo enfermé de dengue en el segundo mes del embarazo. Y me dijeron que era un dengue y que los procesos virales podían dar malformaciones. Y sin embargo, jamás en mi cabeza se me cruzó acabar con la vida de mi hija. Entonces yo creo que tenemos que ser un pueblo ejemplar, que aunque solo El Salvador se quede sin aprobar las leyes del aborto y la muerte fetal, seamos gente de grandeza a pesar de ser un país pequeño, gente de valores y de principios, aunque el mundo desarrollado nos grite la diferencia. Porque así como hablamos con mis hijos, en los mundos desarrollados tú ves playas nudistas, tú ves cosas totalmente contrarias a la moral. Entonces, no porque sean desarrollados significa que sean sabios. Podemos ser pequeños y con más sabiduría que un país desarrollado y con dinero. Muchas veces el dinero es el que te pierde, porque el dinero te da poder muchas veces y te hace tomar acciones por beneficio de algo. En este caso, yo espero que mi país y mi pueblo y mi gente siempre sea la que decide por lo correcto, por lo humano, por donde nos apoyemos, donde nos ayudemos, ¿verdad? Y no que escojamos este tipo de métodos que sirven para matar a tu hijo y que genuinamente para mí son torturas como de prisiones que ni ese tipo de muertes me gusta para ningún ser humano, ¿verdad? Todo ser humano tiene derecho a terminar su desarrollo, a decidir por su vida y no otra persona decidir en qué momento tu vida se acaba. Bueno, muchísimas gracias. Cruda realidad, pero así es el aborto y tenemos que verlo de esa forma. Pasamos pues al segundo tema que queríamos tocar el día de hoy, que ya se nos va acortando el tiempo, pero cosa que viene muy de la mano de toda esta corriente del aborto es la parte de la ideología de género. Y quizá la primera pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? Esa es otra cosa que a mí me pareció interesante y tú la mencionas en el primer segmento cuando hablas del juego de palabras o cómo utilizar una palabra que su significado real no es ese. Así como hablábamos de aborto, aborto no puede ser ocupado ni muerte fetal con otro significado porque es un término biológico médico. Entonces nadie más puede jugar con él inventándole otro significado. Pues la palabra género también es un término conocidísimo en la literatura, ¿verdad? En el diccionario de la lengua española, y fue incluso aclarado que el término género era para determinar si un objeto era femenino o masculino. Ejemplo, la mesa, la silla, el piso. Entonces le das un término de femenino masculino a los objetos, pero eso no puede ser ocupado para los seres humanos. Los seres humanos es sexo, sexo femenino y sexo masculino. Entonces, uno no anula al otro porque son totalmente, uno es aplicable a los objetos y el otro es aplicable a los seres humanos. Entonces, ¿podemos ocupar la palabra género en vez de sexo? La respuesta es no. Y es tajante. La Real Academia Española fue tajante cuando dijo, no se puede ocupar la palabra género como un sinónimo de sexo. Por lo tanto, tú ves ahora laboratorios, hospitales, escuelas, incluso en ciertas iglesias que te ocupan la palabra género. Pero todo porque socialmente lo están metiendo sin una correcta aplicación de esta. Porque si nosotros somos
salvadoreños que nos regimos por la lengua, el español, nosotros tenemos que seguir lo que la lengua española dice con respecto del uso de las palabras. Por lo tanto, todo el país, iniciando con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tendríamos que estar ocupando el término correcto. Es importante también recalcar que el objetivo de esto es porque en la realidad en el sexo no hay más que dos, hombres y mujeres. Correcto. El objetivo de esta corriente, de la ideología de género, es porque ahí sí pueden meter la cantidad que quieran, es LGTBI, JK, LMN, OPQ y todo esto, o sea, ese es el objetivo final, que cada quien puede decidir y todo esto. Me gustaría que habláramos un poco sobre esta ideología de género y qué es el efecto negativo que tiene en nuestra sociedad. Sí, a mí me gusta, incluso con la persona que me entrevista, hacerle la pregunta, ¿qué es para usted, si piensa en la palabra, ideología de género? ¿Qué es la palabra ideología? Una creencia o algo que yo creo que debe de ser. Ajá, una idea. Ideología, una idea que tú tienes. Esa es mi idea, pero no significa que sea correcta. Una idea puede ser errada, puede ser perversa o puede ser buena. Pero para saber tú si es buena o mala, entonces tú la confrontas. En este caso no podemos permitir que toda la gente, sus ideas las lleven o sus fantasías las lleven a la realidad, porque muchas veces atropellas el pensamiento de otra persona o lo correcto. En este caso yo daba el ejemplo de que es como que en los animales de repente, por darte un ejemplo, un gato quiera ser perro y el gato viene y pasa todas las transformaciones y digamos que el gato tiene doctores gatos que lo operan, le cambian las orejas, le cortan la cola para que se vea como un pointer con colita corta, ¿verdad? Le operan las patitas para que sean más largas, pero de repente va cruzando la calle, lo golpea un carro y el gato dice miau. O sea, no importa qué hizo externamente, el gato no dejó de ser gato. Era gato. Entonces, acá en la sexualidad, yo tengo pacientes homosexuales a los que quiero muchísimo. Tengo incluso pacientes homosexuales que se han convertido, pacientes que han buscado realmente a dónde estaba su vacío. Porque todo comienza con eso, ¿a dónde está tu vacío? ¿Qué pasó? Analicemos tu infancia, de lo que tú recuerdas. ¿Estuvo tu papá presente? ¿Estuvo tu mamá presente? Muchas veces hay gente que ha tenido tanto mamá como papá presente, pero los roles no han sido correctos. O es un papá ausente, o una mamá muy dura, que no ha dado afecto, que no ha dado amor. Y hay que entenderlo porque todos jugamos ese rol ahorita, por lo menos todos los que tenemos hijos. Y el rol es claro, tenemos que amar a nuestros hijos, tienen que encontrar la posibilidad de discutir lo que a ellos les da miedo, ¿verdad? También juega un papel importantísimo a nivel de colegio los compañeros que a veces les hacen bullying, los ofenden o les dicen algo que los marca de por vida. Entonces, la idea que alguien pueda tener no puede ser ley. No podemos hacer que los colegios y todos empiecen a ocupar una palabra que simplemente es una idea. Entonces, yo pienso de que aquí lo importante sería todo lo contrario. Si estaríamos en lo correcto, deberíamos estar los profesores, los doctores, los abogados, corrigiendo y dando apoyo a estas personas que tienen estos vacíos. No ayudándoles a que sigan en esa su idea, a completarla, porque muchas veces ellos sufren más. Después ellos realizan, o sea, ya completé todo lo que quise. Me hice la cirugía plástica que quise. Me cambié el color del pelo, hice lo que pude, ocupé ropa de mujer o ocupé ropa de hombre y sigo sintiendo vacío. Doctora, quiero quitarme la vida. Entonces, ¿en qué ayudamos? ¿Qué hicimos? ¿Será que los empujamos más a sentir que tal vez al lograr su idea iban a ser completamente felices? Y al final siguen infelices, siguen con más dañados. Y después sufren todas estas transformaciones y no estoy contento. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? ¿Otra vez cirugías? ¿Otra vez a cambiarles? Y a todo esto tiene clínicas que están dando hormonas y todo para hacer todo lo contrario a la naturaleza. No, nosotros tenemos que ir con la naturaleza. La naturaleza es sabia y Dios es sabio. Y tenemos que hacer que estas personas entiendan qué es lo que les ha pasado y con mucho amor, y lleva tiempo,
pero sí es posible que ellos lleguen a entender su verdadera identidad, que es natural. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, se nos acorta el tiempo, nos hemos quedado ya sin más, pero le agradecemos mucho su visita y como siempre esperamos que pueda volver con nosotros. Gracias por haberme invitado. Nos vemos la próxima semana.